El intendente Guillermo Caraballo y el secretario general de la Intendencia Mario Díaz, junto a los directivos de República AFISA, firmaron en Montevideo el fideicomiso financiero por el cual la Intendencia accederá a unos 6 millones de dólares que invertirá en un amplio plan de obras para transformar sustancialmente la ingeniería vial de la ciudad de Paysandú y urbanizar varias zonas. Todos recordarán que nosotros planteamos a la ciudadanía de Paysandú un plan estratégico de obras mayor, con un impacto mayor, con mucho diálogo con la sociedad, con mayores recursos, y que eso después tuvo una votación negativa de la bancada del Partido Nacional en la Junta Departamental y no se pudo aprobar. Pero lejos de cruzarnos de brazos en aquel momento, yo lo recuerdo con muchísima claridad, dispusimos que el equipo comenzara a trabajar en una alternativa rápidamente, esa misma noche. En un plazo de unos 10 días estuvimos presentando a la Junta Departamental lo que se conoció como el Fideicomiso Plan B. Los documentos fueron firmados por los directivos de República AFISA, Jorge Castiglioni y Gerardo Nadal. En tanto, participó el director general de Administración, Gastón Núñez, y certificaron los escribanos del fiduciario y el escribano municipal, Ramiro Rodríguez. Este importante plan de obras se estructuró con el cometido de superar la lógica de emparchar. No hay que ir atando las cosas con alambre. En la lógica política, en la cotidiana, ir atando las cosas con alambre, capaz sea para los dirigentes políticos un buen negocio porque van recolectando votos. Pero yo estoy seguro que en el mediano y largo plazo para la sociedad es el peor negocio. Se comenzarán a generar soluciones de fondo para mejorar la infraestructura y el funcionamiento vial de la ciudad, con importantes intervenciones, como por ejemplo en barrios de la zona norte, Curtiembre Casamole, Petrés, Chaplin, Solari y Gamundi, entre otros, que serán completamente urbanizados con cordón cuneta y obras complementarias de ingeniería vial. Se mejorarán además varias arterias consideradas claves en el esquema de circulación, se construirán bicisendas, reestructurarán el esquema de estacionamiento en el microcentro, habrá vías rápidas de circulación para mejorar la conectividad entre los barrios y la zona céntrica, con especial hincapié en calles como Zorrilla e Independencia, que se someterán a importantes reformas. Este ambicioso plan de recuperación y jerarquización vial no solo se financiará con los fondos del fideicomiso, sino también con presupuesto municipal y aportes del Fondo de Desarrollo del Interior. Del total obtenido mediante el fideicomiso, 500 mil dólares, se destinarán a la adquisición de cartera de tierras, dado que para la Intendencia resulta fundamental avanzar en políticas de acceso a la vivienda. La magnitud del dique son 8 kilómetros de largo, rodeando el área, que son 400, 450 hectáreas, pero no altera el curso, pero alteraría el curso en caso de que se inunde, que con las condiciones climáticas actuales va a ser mucho más frecuente. ¿No hacer contacto con algunas organizaciones de Guichón, en particular los sí, ellos están al tanto, y bueno, también los invitamos a hacer la objeción en la oficina que corresponde, ¿no? Uh-huh. Pero más de eso nosotros no podemos hacer. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos fue enterar a los tres diputados, están enterados del tema, la intendencia está enterada del tema, y bueno, y la alcaldesa de Guichón me imagino que sí. Ellos son las autoridades, son los que nos representan. Me imagino que deberían estar a la altura de las circunstancias y exponerse o explayarse en lo que opinan. Uh-huh.
Hasta ahora no tenemos ninguna opinión ni de los diputados ni de la intendencia. Hola, gente de Guichón, vecino de Guichón. Somos los videntes sanadores Curaca del Caribe. Solucionamos suerte, trabajo, negocio, unión de pareja. Curamos todas enfermedades extrañas. El tarot lo utilizamos para descubrir males, cualquier situación adversa en que esté. Nosotros atendemos todos los meses. Somos los videntes sanadores Curaca del Caribe. En Guichón, cada mes en el Hotel Nuevo Uruguay, sobre la suerte, el trabajo, el negocio, la salud, unión de pareja, cualquier problema que así usted tenga, no importa el problema que sea. Recuerde nuestro línea móvil celular 095-645-264. Somos los videntes sanadores Curaca del Caribe. Celular 095-64-52-64. Anotó, llame ya. Para arrancar, lo único que pudimos hacer fue con muy corto tiempo, porque ese mismo viernes que era el plazo para presentar las objeciones, nosotros nos enteramos un miércoles y por la denuncia de un vecino. Nosotros como grupo lo único que pudimos hacer es la objeción del por qué nos oponíamos. No era una oposición por oponernos, sino que había justificativo por el cual nos oponíamos. ¿Ante qué organismo hicieron ese...? Ante la DINAMA. Sobre todo porque no tenemos que empezar a plantear qué rol cumplen las áreas protegidas, ¿no? Estamos de acuerdo que las áreas protegidas comparten con el sector productivo, tanto forestal, agrícola, como ganadero, y hasta podemos estar de acuerdo, porque en realidad no existen parques naturales en Uruguay, son muy pocos donde no se permite la intervención del hombre. Yo creo que se puede convivir, buscarle el equilibrio, pero claro, como decías vos, lo que se plantea es un dique que es muy común en la zona de 33, de La Valleja, en las zonas arroceras. Eso donde se quiere hacer era una antigua arrocera, o sea que antes de ser una arrocera era un bañado, y ahí en esa zona se quiere hacer agricultura de secano. No es el mejor lugar para hacerlo cuando las condiciones se puedan hacer, se hacen, pero claro, está en una horqueta, en la desembocadura del arroyo Guayabo. De hecho siguen existiendo muchos humedales en esa zona. Es una zona de humedal. Entonces ahí el bañado cumplía una función que ahora no existe, ahora era una ex arrocera, y el dique es para eso, para forzar a hacer agricultura en secano en un lugar donde la agricultura en secano no se puede hacer. En realidad lo que has descrito además es uno de los tantos emprendimientos que ha habido de ese estilo o de otros parecidos en muchas partes del Uruguay. Han pasado cosas increíbles. El discurso a veces de las empresas o del propio gobierno es que esto genera trabajo, que la industria agropecuaria es la principal industria del Uruguay, bueno, con ese estilo hasta se ha llegado a decir que la naturaleza no es una postal para estarla mirando, no sé si te suena. No sé, pero yo digo, lo que hay que buscar es el equilibrio. O sea, no podemos oponernos al sector productivo, ni mucho menos, pero no a cualquier precio. El sector ganadero es pujante, la agricultura también, pero no a cualquier precio. Lo que faltan son controles. Los controles no están, y cuando vendemos el Uruguay natural, los que recorremos, yo trabajo en el sector agropecuario, los que recorremos el campo, los que andamos afuera, de natural está quedando muy poco. Historia más o menos que del accidente que nos pasó con las abejas, que estando trabajando en el apiario pasa la avioneta, el tipo que va dentro de la avioneta, el señor, nos saluda, yo lo saludo, todo muy bien. A los 4 o 5 días, 6 a lo sumo, vengo y no tengo ninguna, me queda una sola colmena, se me había muerto toda. Es decir,
sin motivo ninguno, porque también se sacó una muestra, se mandó a Durazno, al doctor Antonacio, que nos hicieron unas muestras y nos dijo, aquí hay insecticida. Y esos agrotóxicos también caen en el campo de uno, donde esos los animales del campo, las vacas, las ovejas, van a comer esos agrotóxicos, porque van a caer en el pasto, y ellos no saben distinguir. Caen los agrotóxicos en las aguadas. También se da mucho que en partes que a las orillas de los campos de ellos, en las chacras de ellos, en el campo que está de este lado, se ensucia mucho con otros yuyos, que quizás muchas veces vengan en las semillas sin limpiar. Y después, a más de eso, después lo que escurre en el campo, que corre a las aguadas y los animales toman esa agua. Todo eso para los animales después, y con la consecuencia que ellos pagan a la población que come eso. Animales muertos, mulitas muertas, zorrillos muertos, lagartos muertos, cosas que eso antes no se veía. Perdices muertas. Es decir, ha habido una ruptura del medio ambiente que teníamos hasta hace unos años. Eso se ha cambiado todo, todo se ha modificado. Yo siempre hago el cuento de que nosotros habíamos fundado un establecimiento que trabajaban con agrotóxicos y cómo ellos, los envases donde ponen los agrotóxicos, los tenían en un lugar totalmente resguardado, y que acá los vemos, a esos mismos recipientes distribuidos por todo el pueblo. Como que, y siendo que esos envases nos comentaban que habían que resguardarlos en ese lugar, y que venía una empresa especialmente para recogerlos. Y acá los vemos, esas tarrinas azules, si ustedes salen por el pueblo, están desparramadas por todo el pueblo. Y se supone que la gente no puede estar en contacto con todas esas cosas. El caso fue que, estando yo presidente de la escuela, de la comisión de la escuela, se estaba fumigando a 100 metros de la escuela, ¿no?, plantando en la plantación de soja. No sé, el tema ambiental me parece que vamos para atrás. El producto de la colmena últimamente se ha visto disminuido, ha cambiado muchísimo los tiempos. Desde el momento que nosotros empezamos la apicultura, ya por el año 84, hasta esta fecha, indudablemente que ha cambiado sustancialmente, es decir, tanto la geografía como los cultivos, como la producción, por diferentes motivos, principalmente por el manejo de los campos. Es decir, primero la expansión de la forestación, que fue una de las cosas primeras que arrancó, y después por el desarrollo tremendo que ha tenido últimamente la agricultura, principalmente los monocultivos, principalmente la soja, donde vino con ese paquete de producción, vino también el paquete tecnológico para los commodities de grano y todas esas cosas que nos han ido afectando y desplazando de los lugares naturales que teníamos los apicultores de producción de miel. Hoy por hoy los apicultores chicos, principalmente de 50 colmenas hacia abajo, de acuerdo a las estadísticas y a los registros, han ido desapareciendo. Entre 2007 y 2008 el 50% de los productores de 50 colmenas desaparecieron de la parte productiva. Y la gente no es consciente, porque eso pasa un poco por la cultura, o sea, de que se esté enseñando a la gente cómo cuidarse, a qué punto afectan las fumigaciones, qué son los agrotóxicos, hasta cuánto nos pueden afectar, porque la gente va al doctor y le dan un medicamento, pero no es consciente de que está en el aire respirando tóxico. Entonces, por más remedio que le dé el doctor, no puede hacer milagro, lo mejorará, pero si no somos conscientes que debemos consumir sano y que debemos producir sano, el problema se va a seguir extendiendo.
somos los videntes sanadores Curaca del Caribe. Estamos atendiendo cada mes en Yung y en Guichón, desde las 9 a las 20 horas. Los primeros días de cada mes estamos en Guichón, en Hotel Uruguay. Solucionamos suerte, trabajo, negocio, unión de pareja. Curamos todas enfermedades extrañas. Reiteramos la línea de comunicación móvil 24 horas del día para usted reservar hora de hablar con los Curaca del Caribe. Llame, pero llame ya. Reserve hora a tiempo. Celular 095-645-264. ¿Anotó? Y sí, nosotros siempre comentamos, ¿no? En 5 años de funcionamiento empezamos obviamente a prestar más atención a qué decía la prensa con el tema del medio ambiente. Y hace 5, 6, 7 años atrás uno abría los diarios o prendía la tele y encontraba cada tanto una noticia que podía referir al medio ambiente, con algún desecho industrial o algo que llamara mucho la atención. Pero si vamos a la prensa nacional, quizás una vez a la semana, no era mucho más que eso. Hoy no hay un día donde en la prensa nacional no haya 1, 2, 3 noticias vinculadas a temas ambientales. O sea, están pasando mucho más cosas, hay mucho más evidencia de las cosas que tienen que ver con el medio ambiente, y la gente, por sobre todas las cosas, la gente lo está percibiendo, lo está viendo en su salud, en su entorno, el deterioro ambiental, y algo que sí, que es vinculado a lo ambiental, que nos está golpeando a todos y que es el tema del cambio climático, ¿no? Hoy por hoy es un tema que está metido en los negocios, está metido para el que es agricultor, el que es ganadero, el que vive en la ciudad y está pensando en el turismo, que si llueve, que si no llueve. Es un tema que se está imponiendo y es una modificación del clima que hicimos a escala planetaria, porque no nos ocupamos del tema durante muchos años sabiendo de que teníamos que ocuparnos, y hoy por hoy se disparó el cambio climático, que no sabemos bien hasta qué punto va a llegar, pero que evidentemente está comprometiendo la viabilidad de la vida tal cual la conocemos hoy, al menos. Nosotros siempre entendimos que caer solamente en la denuncia y es un poco agobiante, medio pesado de manejar para nosotros mismos, porque te entra un espíritu de ya está, no se puede hacer nada, está todo echado a perder, todo se fue por el caño, por decirlo de alguna forma. En cambio, si lo vamos alternando con propuestas y con logros concretos, como en definitiva logramos parquizar zonas de la playa, que la hicimos nosotros, apoyados por mucha gente de la sociedad en general, pero sin el apoyo de gobiernos, sino con el simple esfuerzo ciudadano, estamos dando un mensaje esperanzador, porque si no caemos en esa desesperanza, que en definitiva consideramos que le es muy funcional al sistema. ¿Qué puede desear alguien que esté contaminando y el sistema tal cual está planteado hoy? Que la gente se entregue, por decirlo de alguna forma. Es lo más funcional a que las cosas sigan sucediendo como vienen sucediendo. En cambio, hay que transmitir esperanza. Y bueno, en estos 5 años, nosotros 3 años y pico nos ocupamos del tema de fracking. Nosotros nos enteramos de los contratos firmados por las petroleras para la exploración y posible explotación de los hidrocarburos en la zona hace 3 años y algo, y ahí nos enteramos de la posibilidad que se usara la técnica de fractura hidráulica, y desde ahí no paramos de difundir el tema. Creemos que en 3 años se lograron un montón de cosas, porque también volvemos a lo mismo: la información es poder,
el que la gente no sepa o no se interese con los temas es funcional a estos emprendimientos. Entonces, haber logrado que el tema se conozca primero a nivel de la ciudad, después a nivel departamental y en última instancia ahora se habla de fracking mucho en la prensa nacional, es un logro que no nos podemos atribuir, por supuesto, solamente a nosotros, pero fuimos quienes en su principio comenzamos con el tema y seguimos machacando y machacando. En ese recorrido hasta hoy, en día que se está trabajando sobre una ley nacional que prohíba el fracking y estamos recogiendo a nivel de los representantes, tanto diputados como senadores, apoyo en ese sentido y se va dando. Entre ese comienzo, donde no se sabía nada de fracking, y ahora que estamos en esa instancia, hubo un largo trayecto donde machacamos y machacamos. Y bueno, parte de eso, podríamos decir a mitad de camino, estuvo la instancia que tú me preguntabas en la Junta Departamental. Ahí logramos un decreto departamental prohibiendo en toda la extensión del departamento de Paysandú la fractura hidráulica. Y eso marcó un antes y un después, ¿no? Uno, porque eso le dio mucha prensa acá al tema y repercutió mucho a nivel nacional. Y bueno, y a partir de ahí comenzamos a ver cómo se interesaban por el tema, bueno, lo llamamos a clase política, por decirlo de alguna forma, ¿no? La Intendencia, teniendo como marco la política de diálogo social por el tránsito impulsada por el gobierno de Guillermo Caraballo, ha ido concretando el reordenamiento del espacio público. Esta política, que aspira a hacer del tránsito una ciudad mejor y más segura, se va construyendo en interacción con los vecinos, organizaciones, instituciones, trabajadores y centros educativos. El director de tránsito, Federico Álvarez Petraglia, sobre las paradas de taxis, afirmó que esta administración heredó la resolución que las paradas eran colectivas y libres. Significa, dijo, sin perjuicio que se reconocía a los más antiguos, que todas las paradas eran por orden de llegada y por la ley del más fuerte. Sabíamos que en Paysandú había la parada de tal o cual persona. Si paraba otra, a veces ocurrían agresiones, pinchaduras de gomas, etc. Una especie de ley de la selva. Esta administración considera que la ordenanza de taxis y remises faculta a la Dirección de Tránsito a ordenar las paradas, haciéndolas pagas e individuales. El 2 de marzo se hizo una reunión en la Biblioteca Municipal con todos los taxistas. Se les consultó en el marco del diálogo social sobre el cambio de sistema. No hubo una sola voz en contra, dijo. El 8 de marzo, la Dirección de Tránsito sacó la resolución llamando a todos los interesados a usufructuar paradas. En principio, se daría prioridad a los permisarios más antiguos y a los que tuvieran permiso del frentista. Se han llenado, digamos, la mayoría de las paradas de Paysandú, que son, en principio, como reitero, son las céntricas, o sea, más o menos conocidas por todos, más la terminal por calle Artigas y Zorrilla, más el hospital. Todas las paradas son de 5 taxímetros, menos el hospital, que pasa a ser de 8, y la de la terminal, que son de 15 taxímetros, que es la única diferencia. Se les dio a todos los permisarios, digamos, la posibilidad de pagar un canon y de poder elegir la parada que más les interesaba y pudiendo pagar un canon por 8 horas, 12 horas o por 24 horas. Se les estableció que por 8 horas el canon es de 500 pesos mensuales, por 12 horas son 800 pesos mensuales y por 24 horas son 1.000 pesos mensuales. La Intendencia intervino y ha establecido reglas claras de juego. Las paradas son individuales y pagas, con horarios preestablecidos. Álvarez Petraglia destacó que el gobierno está abierto a la autorización de otras paradas, tanto en el centro como en los barrios. Los registros indican que llegaron a existir 80 paradas de taxis en Paysandú. Y es imposible que los 158 taxistas tengan los mejores lugares. Por eso debemos ordenar, dijo el director. El nuevo sistema estará funcionando en la primera quincena de junio. Ya fueron adjudicadas, se ha colocado cartelería, por lo que solo falta promulgarla. Las paradas asignadas están en 18 de
Herrera, Herrera y 18, 33 y 18, Zorrilla y 18, la parada de Comepa por calle Colón, el hospital, el Banco República y la terminal de ómnibus. Estamos previendo aumentar la de la terminal por una razón. La nueva tendrá shopping y habrá que llevarla a 20 o más. Se han presentado unos 80 permisarios al llamado. El director resaltó la ejecución de una política de puertas abiertas para todos. No perseguimos una finalidad fiscal porque la propia ordenanza de taxímetros y remises nos remite a, para cobrar el canon, nos está remitiendo a la ordenanza de espacios reservados, y la ordenanza de espacios reservados le tendríamos que estar cobrando una suma infinitamente superior a la que en definitiva la estamos cobrando. Pero esta cifra, y bueno, 3.000 pesos aproximadamente por cada 5 metros, ¿no? Lo que sería cada auto, prácticamente 3.000 pesos por mes. Nosotros, en función de que esto es un servicio público, lo reconocemos como tal, es que nosotros hemos adecuado ese precio a esa realidad. Porque además a nosotros nos interesa que exista, obviamente, el servicio de taxis y que ese servicio de taxis siga siendo rentable, pero además también controlado y controlable por parte de la administración. Es decir, en este caso también encontramos como una ausencia del Estado en el cual, bueno, desde ya, acá las paradas eran un poco por donde llegaba y la ley de más fuerte. Nosotros no creemos, en principio, en esas formas de actuar en el tránsito. Y fue por eso que ha intervenido la Intendencia y ha establecido las reglas claras de juego. Las reglas claras de juego son esas, son individuales y pagas, con horarios preestablecidos, con matrículas preestablecidas, y liberaremos, y vamos a liberar a todos los vecinos de la ciudad, de esas paradas en los momentos, sobre las horas que no existan taxistas que hayan pago el canon respectivo. Vale decir, si en una parada existe solamente gente interesada por 8 horas, bueno, las 16 horas restantes de esa parada van a poder ser utilizadas por los vecinos gratuitamente. Amargas, dolorosas, son fotos veladas de un tiempo.